Buenas a todos, chicos y chicas, yo soy Remember y bueno, vamos con otro tutorial. En este caso es el sombrerito, seguramente uno de los regates más efectivos que hay. Bueno, vamos a aprender cómo hacer un sombrerito, ¿vale? Bueno, son tres golpecitos al joystick derecho, sería atrás, adelante, adelante, ¿vale? Desde esta posición. Si cambiáramos de posición, o sea, si fuéramos por ejemplo atacando hacia la izquierda, sería derecha, izquierda, izquierda, ¿vale? En el caso contrario, lógicamente, si nos colocamos atacando hacia el lado derecho, sería izquierda, derecha, derecha, ¿vale? Y si estuviéramos de espaldas a la portería, sería adelante, atrás, atrás, ¿vale? Esos serían los tiempos, ¿vale? Ta, 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 ¿vale? O sea, es bastante rápido de hacer, es un regate que no tiene mucho misterio y se meten grandes golazos como los que vamos a ver ahora. Bueno, deciros que este regate, en su ataque frontal, ¿vale? Este regate es uno de los regates más efectivos que hay precisamente porque os sirve en cualquier posición del campo. Lógicamente es una chorrada hacerlo en la defensa, ¿no? Lógicamente los regates normalmente o casi siempre son para de carácter ofensivo, ¿no? Y bueno, pues estáis viendo cómo entramos por el centro, cómo arrasamos a sus defensas centrales precisamente con este regate. Es un regate del que tengo tantos clips que no os he metido todos los que tengo porque son una burrada, ¿vale? Es un regate que utilizo un montonazo y es un regate súper efectivo. Yo diría que seguramente el más efectivo, por lo menos para jugar a Ultimate Team, porque el balón se engancha al pie. Luego, otro caso distinto sería en modo club, que aunque no digo que no sea efectivo, por supuesto que lo es, sí que es un poquito pretencioso para jugar en modo club y además quizás no tan efectivo porque ahí no te va a esperar, no te va a entrar con un jugador, te entrará un jugador pero habrá otro esperándote detrás. Entonces bueno, aunque ya digo, aunque sí que es efectivo, quizás no lo sea tanto como en Ultimate Team. En Ultimate Team ya veis que bueno, tan solo puede controlar a un jugador, con el otro además os presiona. Y bueno, pues esa presión hace que para nosotros sea bastante fácil irnos del rival. Como todos estos que estáis viendo son frontales, ¿no? Y ya veis, más o menos ya veis desde dónde hacemos el regate, ¿no? Tenemos que tener cierta distancia con el rival. No podemos hacerlo cuando esté demasiado encima. Tenemos que hacerlo antes. Y más o menos es antes de entrar en el área, es cuando hacemos este regate. Porque así nos vamos a entrar en el área y no vamos a tener ya ningún rival. Bueno, otro caso distinto es el de la banda. Para la banda también funciona, ya vais a verlo, ¿no? Bueno, pues fijaros cómo en banda hacemos el regate y nos podemos ir perfectamente y tirar. Aunque lo suyo sería centrar, ¿no? O sea, centrar o un pase, ¿no? Bueno, ya, aquí, por ejemplo, estamos en banda, ¿vale? Eso es, hacemos el sombrerito y la devolvemos hacia atrás. En otras ocasiones se nos quedará más centrado, por ejemplo, y bueno, pues tranquilamente haciendo un pase sin hacer un pase elevado, un centro, ¿vale? Simplemente pues podremos conseguir marcar el gol. Bueno, aquí nos vamos del portero además, pero ya veis que la volvemos a meter, ¿no? Porque tirar desde ahí, pues quizás pudiéramos haberla fallado. Entonces, bueno, pues un centro siempre es mejor. Y ya digo, pues si no, por la banda también se pueden conseguir pues grandes goles aquí, o tirando directamente o bien haciendo un pase. O sea que es un regate efectivo en todas sus facetas, ¿no? O sea, por cualquier parte del campo. Fijaros aquí, por ejemplo, un amago de rabón, un sombrerito y ya preparados para volverla a meter dentro del área, ¿no? Y bueno, y sobre todo con el portero, porque ¿para qué arriesgarnos a tirar y que el portero la meta cuando le podemos hacer un sombrerito al portero, ¿no? Bueno, aquí lo que tendréis que tener en cuenta son los tempos, ¿vale? No le podéis hacer el sombrerito ni antes ni después. Incluso habrá jugadores que os saquen un poco el portero y luego lo vuelvan a meter como para engañaros, ¿no? Y bueno, pues a veces quizás no os salga. Normalmente la gente no utiliza esa artimaña, ¿vale? Porque nadie se espera que le hagas un sombrerito al portero. Pero sí que os puede pasar. Aún y todo,
si se lo queréis seguir haciendo, llegará un momento en el que el portero salga automáticamente, ¿vale? No os podría decir exactamente ese tiempo, porque claro, en cada caso es distinto, ¿no? Depende de los jugadores que haya del rival dentro del área, depende de los solos que estéis. En estos casos que estáis viendo, ¿no? Que siempre me quedo solo delante del portero en un contraataque, bueno, pues es bastante sencillo, porque en cuanto veis que el portero sale, tenéis ese margen, de ahí ya le tenemos que haber hecho ese regate, ¿no? Y ya veis que son unas cuantas veces que he tenido que recortar los clips, porque bueno, en realidad tampoco es una gran jugada, ¿vale? Simplemente es un pase largo en un contraataque y bueno, pues nos vamos del portero en todas ellas, ¿no? Bueno, chavales, pues yo espero que os haya gustado, espero que hagáis este regate. Ya sabéis, dependiendo de la posición que lleve el jugador, pero siempre es el primer golpe hacia la espalda del jugador y los dos siguientes hacia el frente, ¿vale? Como en este caso. Y lo dicho, chavales, si tenéis alguna duda, alguna duda con este regate, ¿vale? Bueno, pues dejármelo en los comentarios. Dejar un like, por supuesto, ahí, ¿vale? Para que siga haciendo esta serie, si os gusta la serie esta de regates. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros si aún no lo estáis, porque habrá más, os lo aseguro. Y lo dicho, chavales, en el siguiente vídeo nos vemos. Un saludito, agur, agur, agur. Hundo al experto con mis conocimientos. Yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro, y si vas de bueno, verás que no te temo. Me mido con todo, solo yo te pongo freno. Soy el fenómeno, entro sin aviso. No vine a pisarte porque yo te pulverizo. En este puto duelo de tu ego te despojo. Fluye y te...